caminando ahora, un día muy soleado pero con mucho humo que todavía está viniendo ahí de quema pastizales en el norte húmedo. En fin, estoy ahora caminando en dirección a pizzería La Continental. La pizzería La Continental tiene más de 60 años acá en la ciudad de Buenos Aires. Tiene actualmente 17 sucursales y bueno, muy exitosa, eso desde ya. En cuanto al estilo que tiene, así que no, ¿cómo decirlo? Es una pizza de media masa, bastante aceitosa y bueno, él creció mucho. Yo me acuerdo de esto en la década de los 90, sobre todo con esto del servicio de delivery. Fue una de las pioneras en hacer muy bien el servicio de delivery, eso sí, mucho marketing. Y bueno, actualmente sigue funcionando muy bien, por lo que tengo entendido, esa maquinaria. Veo sus motos de delivery bastante, o sea, como que tienen como para abastecer siempre a un radio bastante amplio dentro de cada sucursal. Así que bueno, es una pizza muy rica, desde ya se los digo, que si es la mejor o no, eso ya son opiniones, pero es muy rica y en sus locales suelen tener un muy buen servicio. Vamos a ver ahora si eso es así en esta sucursal de acá de Saavedra o Núñez, ahí sobre Avenida Cabildo. Here comes the sun, here comes the sun, nice day, it's all right. Para niños, que no es con pelotero, esto es para que jueguen acá, hay juegos bastante didácticos y para que estén más tranquilos, no que estén corriendo y saltando y todo eso, que no les hace bien con la comida, y pueden armar ahí encastres y todo eso. Bueno, una particularidad para que los chicos se queden tranquilos mientras los padres comen. Bueno, acá se puede ver toda la variedad que tienen de pizzas, las pizzas especiales también, empanadas, pizzas blancas, sí, sin la salsa de tomate, y las minutas, además de pastas, pero bueno, la especialidad y para lo que vinimos acá es la pizza, así que me parece que voy a hacer una grande mitad napolitana y mitad con anchoas o con jamón, no sé, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entre estas opciones lo que acabo de pedir es una grande mitad de napolitana y mitad de jamón, porque no tienen esa opción de mozzarella con anchoas. Una particularidad, mientras les sigo mostrando acá los precios y la variedad y todo, es que se puede pedir o a la piedra o al molde. Yo opté por al molde. Acá ya sobran las palabras. Podemos ver mitad jamón, mitad napolitana. Con mucho ajo, yo pedí que le pusieran ajo. Y bueno, al molde. Vamos a ver si es al molde o más bien media masa. Lo único que difiere es el tiempo de leudado nomás. Pero bueno, por ahora las primeras impresiones son buenas. Ya vieron que cuando hice la...
Video de la pizzería Marcelo también hice esta variante, mitad napolitana, mitad jamón. Así que bueno, vamos a ahora a mostrar más en detalle las porciones, a ver qué les parece. Y acá seguimos mostrando el detalle mientras llega mucha gente para un cumpleaños. Miren el perfil. Sí se puede decir que es una pizza al molde. No, no es que sea re gorda la masa, pero sí, leudado suficiente, digamos. Ahí está el tomate, el ajo, aceitunas y bueno, ya les mostraremos más en detalle la de jamón. Acá mostramos el detalle de la de jamón mientras, a ver con el corte ahí qué tal el perfil, la masa. Péganla bien ahí. Y bueno, le aclaro mientras tanto que ya me comí una porción de napolitana y muy rica la masa, muy aceitosa pero bien sabrosa. Y seguimos mostrando detalles mientras sigue cayendo gente al baile. Muy, muy rica la masa realmente y el ajo está en su punto justo todo. No sé si me voy a terminar todo esto, cabe aclarar, pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Y acá llegó la adición y bueno, ya haremos el cálculo con el dólar a más o menos 290, 100, 300 pesos, más o menos así, pero la relación calidad-precio muy buena, la verdad, muy buena. Ahí está quien me atendió, Solange, muy, muy bien atendido también, gracias, gracias Solange. Acabo de almorzar en Pizzería La Continental, que no sé si la pueden ver por ahí de fondo, ahí donde pasó el colectivo, ahí está, ahí pasa otro, bueno, por ahí anda la Continental. Entonces, ¿ven? Ahí se la señaló con el dedo, ahí está. A ver, voy a seguir caminando por esta Plaza Balcarce, que está enfrente de la pizzería. Mientras les comento entonces con más calma que ahí donde estaban todos los chicos ya llegando para un cumple y todo eso. Era un lío hablar ahí, pero bueno, ahora que estamos caminando tranquilos por esta hermosa Plaza Balcarce que está enfrente de este local de la Continental. A ver, con palmeras y todo muy lindo. Entonces podemos hacer bien la review. Es una pizzería que, bueno, ya muy famosa en toda la ciudad. Tiene su fama bien ganada, digamos. No tiene fama así de ser la mejor pizza, pero yo pienso justamente que no por nada tiene los 17 locales que tiene en toda la capital. A veces el marketing engaña porque tiene, no sé, tienen como un marketing como de que es una, sí, una buena pizza, pero como que hasta ahí nomás, como que se destaca más por lo que es el servicio, los locales, o sea, la comodidad de los locales o lo buenos que son para la familia, el servicio además que tienen de delivery, todo eso es más famoso, como que es más famoso todo eso que la pizza en sí. Y en realidad, mientras sigo mostrando la plaza, en realidad, desde mi punto de vista, por lo que acabo de probar y no basándome en lo que hace muchos años probé esta pizzería, porque ya hacía mucho que no probaba una pizza de esta marca, es muy rica la masa. La masa sobre todo, o sea, que tiene mucho aceite de oliva y se le nota, pero todo equilibrado, ojo. No tiene exceso de sal, tiene la sal justa a mi gusto. Y así que sí, es una pizza redonda, no solo por la forma, una pizza redonda. Y a mí me gusta yo la seguiría pidiendo, pienso que tiene una calidad que no tiene para nada que envidiar a lo que son estas pizzerías que tienen la fama de ser las mejores de la ciudad. En cuanto a la calidad que tiene la Continental, que además yo me pedí justamente al molde, como para también de paso comparar con esas famosas de Capital Federal, que todas las que más fama tienen son pizzas al molde. Y la verdad que estas en calidad no tienen nada que envidiarles para mí. Después que si llegan a ese nivel o no, ya lo estaremos probando ahora cuando, como parte del documental, vayamos a las de la calle Corrientes, pero como yo soy, digamos, un asiduo comedor de estas pizzas, ya sea las de la calle Corrientes u otras al molde que les estuve mostrando, puedo decir por experiencia que la Continental realmente está a la altura, puede competir con cualquiera. Así que bueno, sin hacer esto tan largo, vengan a la Continental, ya sea esta franquicia de acá que está enfrente a la Plaza Balcarce y relativamente cerca al Puente Saavedra, o a la sucursal que más tengan cerca de su casa, a la que sea.
pero pienso que les va a gustar la pizza, la van a pasar bien, van a ser bien atendidos. Así que nada más que agregar, disfruten la buena pizza, disfruten el sol como un día como hoy, disfruten de esta plaza si vienen acá también de paso, tómense un café también en la Continental con medias lunas, todo ese servicio lo tienen también, así que disfruten la vida. Y cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.